Bueno, buenas tardes a todos, nuestros seguidores de Petanca 0TV, y como dijimos la semana pasada, hoy vamos a entrevistar a Michel Moreno Riojas. Michel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por venir hoy con nosotros aquí. Bueno, Michel, yo tenía ganas de hacerte una entrevista, entre otras cosas que ahora hablaremos un poco de tu establecimiento. Tú este año estás en Cruz del Lago. ¿Tú cómo empezaste la petanca? Porque tú al final no eras de aquí, ¿no? De España, ¿no? Tú vienes de fuera, ¿no? Yo nací en Francia, de padres españoles, pero nací allí y empecé, allí en Francia, el gran país de la petanca, y empecé de jovencito. Ajá. Y jugaba mucho con mi padre durante los primeros años. Ajá. Y ahí empecé diciendo dos añitos y después lo dejé. Pues lo dejé y ya pues a los años que ya me vine a vivir aquí y empecé a jugar con muchos años preparados. ¿Y tú cuando te viniste directamente aquí a Granada o estuviste antes en otro sitio? Yo vine directamente a Granada. No antes tuve en Noruega también. En Noruega, ¿no? Viviendo 4 años. Vale, pero me refiero aquí en Granada, te fuiste directamente allí a Club Petanca Muñeca, donde tú siempre estabas, ¿no? ¿O has estado antes en otro club? Empecé en Cruz del Agua. En el Club del Agua. Este fue tu primer club, ¿no? Exactamente. Y después tuviste muchos años en el Club Petanca Muñeca, que allí hiciste hasta el campeonato de España. Exactamente. ¿Y qué tal fue tu experiencia allí en la Muñeca? Pues la verdad que muy bien. Empecé allí el primer año jugando con ellos y la verdad que me dieron la oportunidad de hacer muchas cosas allí. De primero como jugador, después como tesorero y después como presidente del club. Uh-huh. La verdad que fue una experiencia de 4 años muy, muy bonita. Ajá. La verdad, tuvimos la oportunidad de hacer, pues, entre otras cosas, el Campeonato de España, torneo internacional que hacemos cada año. Ajá. Y la verdad que muy contento de esa experiencia y, claro, y la suerte que nos aceptaron allí para poder hacer todo eso, ¿verdad? Sí, porque al final tú ahí te trajiste a jugadores de la talla de Jordi y Pedrito, tú has tenido ahí a Carlos Mata, tú has tenido un elenco de jugadores importante en la Muñeca. Y al final un poco eso ha sido fruto de tu labor, ¿no? Sí, un poquito de la idea, empecemos a competir ahí en un club que no había mucha afición para competir realmente y poquito a poco pues empecemos a traer un par de jugadores bastante muy buenos y poquito a poco pues cada año intentar mejorar el equipo, ¿no? Así fueron los 4 años, cada año intentar sumar a nivel deportivo. Y ya este año te pasas de la Muñeca, te vuelve a pasar tu club de inicio, ¿no? El Club del Agua, ¿no? Sí. ¿Y el motivo de cambiarte otra vez? Bueno, yo ya era una etapa de mis 4 años, yo tenía ahí de presidente. Y ya pues la verdad que la pandemia a nivel de trabajo pues nos ha quitado mucho tiempo. Ajá. Muchísimo tiempo, ya como ya sabéis mucho, pues me dedico a la hostelería. Y esos 2 años pues fueron un poquito complicados. Entonces, pues todo el tiempo que yo le daba a la petanca antes, pues la verdad que era un poco difícil de seguir así. Y entonces, pues bueno, me vine aquí para jugar en este club, que es un club donde empecé, la verdad, un seguidor de casa, y con algunos de los jugadores que se han venido aquí con nosotros, y la verdad que me contento este año del equipo y del proyecto. Y de competir, ¿no? Aquí, ¿no? De hecho, tú aquí estás trabajando con... Tienes aquí la banda de Pedrito, tienes la banda de Antonio Espínola. Exactamente. Hay una serie de jugadores que siguen estando contigo donde tú te vayas. Algunos están con nosotros, por suerte. Bueno, hablando un poco de tu tema empresarial, un poco a lo que hoy estamos aquí en este negocio que tú tienes, que se llama Bistro del Mundo, o Bistro del Mundo. Thank you.
grabamos, lo colgamos la entrevista a continuación, colgaremos la entrevista. O sea, eso es porque estamos en el sótano y seguramente se va cortando en el mundo. Ahora cuando terminemos volveremos a colgar la entrevista ya para que la gente lo vea. Michelle, ¿tu idea es seguir haciendo algún otro tipo de negocio como este en Andalucía o te paras aquí en Granada y...? Bueno, a mí la verdad que el apetito es una cosa que siempre me ha encantado. Mi trabajo es la hostelería y entonces pues la verdad que funcionar esas dos cosas fue una cosa, primero una sorpresa, ¿no? Para ver la aceptación de la gente, la verdad. Entonces, pues bueno, ¿por qué no más adelante pues, encontrar un sitio un poquito más grande y darle una vida a un local así, con más pista y a lo mejor poder organizar eventos? Y la verdad que sí, es una idea que ahora mismo no la tengo en la cabeza ahora mismo, pero bueno, puede surgir, la verdad. Sí, de hecho tú me has dicho que ahora dentro de 2 o 3 semanas te marcha a Copenhague, ¿no? A Dinamarca, sí. O hay un torneo. Uh-huh. Y que precisamente en esa ciudad tú has visto muchos sitios como este y muchos bolotos, muchos sitios donde hay gran cantidad de pistas, también teniendo en cuenta que España, la cantidad de sol que tenemos no es la que tiene un Dinamarca, un Suecia, un Francia, que nosotros aprovechamos mucho más el sol, entonces es mucho más difícil también que a nivel de ayuntamiento, a nivel de subvenciones, todo ese tema, mucho más difícil que te puedan echar pistas, pues como la pueden tener, por ejemplo, nuestros amigos de Ludit. Pero bueno, nosotros, te digo, por ejemplo, lo de Dinamarca, por ejemplo, al final son sitios privados, ¿sabes? Que son iniciativas privadas. Sí, iniciativa privada y bueno, con un buen espacio para que se pueda realizar una cosa muy interesante. Y allí pues en esos países fuimos, vamos, hace 2 o 3 años por primera vez y la verdad que fue, digo, un sitio con 30 pistas interior. Es una cosa, la verdad, que impresionante para nosotros. Bueno, al final, yo ayer, por ejemplo, que estuve jugando un torneo en Jauja, muchísima gente me preguntaron de qué iba a ser la entrevista y a qué me iba a referir y todo el tema. Y bueno, algunos que yo tenía los pequeños vídeos que voy a mostrar, le enseñé los vídeos de tu local y de las pistas y de todo, se quedaron alucinados porque es que no lo habían visto nunca. O sea, yo eso, aquí en España no es una cosa que no se ha visto nunca, yo creo que este es el primero que hay a nivel de Valpetángaro, y creo que es un paso también importante para que la gente, a la vez que te estás tomando una copa, pues te pueda echar una partida con tu compañero, con tu amistad. Yo creo que al final esto es algo que promueve, ¿no? Que ayuda, que no se conozca más la petanca, se fomente más nuestro deporte, ¿no? Hombre, eso ayuda, pues, primero a la gente que no juegue en club, que no tenga esa suerte de entrar en ese mundo de la petanca de... Como aficionado o como deportista, pues de poder conocerla, ¿no? De poder empezar. Para mí es lo muy difícil que tiene en España, en Andalucía, a lo mejor un poco más, de empezar este deporte y de poder primero probarlo, que te guste y poder seguir. Y es una forma, al final, que la gente, en una horita, en 2 horitas, de iniciarse en ese deporte, conocerlo. Y mucho, pues bueno, gustarle, seguir jugando y por qué no, claro, federarse y seguir compitiendo después. Como ya este año hemos tenido la suerte de 2 personas que han salido, claro, salido a jugar. O sea, ya de aquí se han federado 2 personas, las que han venido aquí a jugar. O sea, yo creo que eso es importante para que la gente, al final fomentamos también que la gente se federe y ayuda a tener más licencia, ¿no? Que al final es lo que pretendemos, que se saque más licencia la gente. Sí. Tú al final, aparte de este negocio, tienes otros 2 negocios más, que no tienen nada que ver con el tema de la petanca, pero tú tienes otros 2 negocios de hostelería. Uno está en Málaga, ¿no? Que se llama La Alegría, ¿no? Es un bar también con un flamenco. Y después tiene otro que está aquí en Granada, cerca de la Alhambra, ¿no? Me dice, ¿no? También con flamenco. Que se llama Los Jardines de Soraya, ¿no? Me parece que era, ¿no? ¿Y qué tal te funciona ese negocio también? Por eso la verdad que estoy contento. Contento, ¿no? Porque la pandemia regulamos todo el mundo. Ya. Pero ahora la verdad que antes de la pandemia muy bien y ahora pues la verdad que también tenemos la suerte de que la gente, bueno,
el flamenco es un arte que le gusta a mucha gente, mucha gente de aquí, mucho turismo, y bueno, lo combinamos con hostelería, y la verdad que es un producto que no, un poco como el que tenemos aquí, no está muy visto, y es una cosa como, al no estar muy visto también, pues la gente puede decir, la cosa está funcionando muy bien, ¿verdad? A nivel de petanca, este año, ¿cuáles son tus expectativas? Porque tú al final te clasificaste para el triplete, no pudiste ir, ¿no? Allí a Huelva. Sí, el trabajo. El trabajo, ¿no? Porque con la Semana Santa y con tus tres negocios en plena faena, ¿no? Sí, complicado este año, sí. Y fue Pedrito y Antonio, ¿no? Sí, la por ti. Y no pudieron pasar, no se pudieron meter en el campeonato de España. Pero un poco, ¿cuáles son tus expectativas también? Sí, porque la Marsella coincide siempre a primera de julio, ¿no? Me parece que es, ¿no? Exactamente. Yo una cosa que también es un torneo que me gustaría ir algún año, lo que pasa es que este año coincide también con el torneo que hace Lutito en Sevilla, me parece que coincide esa semana o cerca de semana. Termina el día de antes. Termina el día de antes del torneo de Lutito. Exactamente. Claro. Entonces, claro, complicado estar allí y estar aquí, como muy difícil. Pero bueno, es verdad lo que tú dices, que al final con el circuito este que ha hecho la española, y con los puntos que coge la gente, al final incentiva también por lo menos al jugador grande que le gusta competir, porque ya, también hay que clasificar a los jugadores, ¿no? Hay jugadores importantes que saben hasta dónde pueden llegar, jugadores medios que pueden competir hasta cierto nivel, y después hay jugadores que son importantes dentro de cada delegación, porque al final son los que te terminan rellenando esos torneos en los que tú necesitas que vengan 80 jugadores. Entonces hay que tener un poquito torneo para un poco cada una de esas categorías, ¿no? Pero es verdad que el que le gusta competir, tipo Perde Madrid, que por ejemplo vamos a ir este fin de semana, tú vas a estar ahí también con Pedrito y yo voy a estar también ahí con mi hermano, al final son torneos que nos gusta estar, que nos gusta competir a los que nos estamos viendo en varios sitios. El de Lutito que se incorpora este año a ranking también de puntos. Bueno, yo creo que es importante hacer ese tipo de torneo. Eso, la verdad que es súper bien. Y para todo, que podamos repito un poquito viajar también y salir al torneo, hasta que no se puede competir, bastante equipos. Claro. Y lo de los puntos, la verdad que es una cosa que en Francia hace tiempo que hiciste, la verdad que si incluso el año pasado, creo que se puede mejorar mucho eso. Pero sí, yo creo que para el Master de Francia, por ejemplo, sí que utilizar un ranking, sí, ¿no? Exactamente. Utilizar un ranking para poder acceder al Master este en el que participa España este año con los hermanos Cardeña, Jesús Pérez y Jesús Descacho. Y eso pues motiva mucho a la gente, la verdad, para poder acceder al día que se un máster, ese que van a hacer, ¿no? Claro, está muy bien. Claro. Bueno, Biche, yo el año que viene tú, bueno, ya me has dicho que te vas a vivir a Málaga, ¿no? Sí, ya seguro. A vivir ya me voy. Esperemos que el año que viene te piense federarte con nosotros por lo menos un añito y que pruebe también Málaga como
juntamos los torneos, cómo hacemos un poco las cosas, cómo y que puedas disfrutar también con nosotros allí. ¿Tú qué te gusta viajar? ¿Qué te gusta conocer cosas? Nosotros, tú sabes que hace años que participas, participamos casi todo lo que hacéis, ¿no? Sí. Solo no es porque me vaya mal a la que vamos a ir, llevamos muchos años participando siempre. Y como la verdad que siempre muy bien, siempre lo había aceptado muy bien allí, siempre lo hemos pasado genial y eso va a seguir siempre. A nivel deportivo, a lo que viene, todavía no se decidió nada. Por ahora estamos donde estamos, la verdad que bien. Ya pues ya lo que viene ya. La gente tiene ganas de petanca, porque ayer, por ejemplo, en Jauja, que estuvimos jugando un torneo, había 90 dupletas. O sea, 90 dupletas en un torneo que era de jamones. Un premio de 200 euros para el campeón, pero era una pasada. Había gente de jugadores y además gente buena. Estaban los hermanos Jandeñas, estaba Carlos Mata, estaba Juanfran de Almería, o sea, un elenco de jugadores importante para el torneo que era y para los premios también. Al final, si hay muchos premios buenos, pues sí que te va mucha gente bien montada y todo, pero sí que es verdad que me quedé un poco sorprendido por ver la cantidad de gente que juega. La gente quiere jugar, la gente quiere. Es importante. Ha estado castigado durante bastante tiempo y ahora pues la gente quiere salir, la gente quiere ir a conciertos, quiere jugar y ahora queremos divertirnos. Eso es. Yo creo que la pandemia ha abierto los ojos a mucha gente y sí. Sobre todo en el aspecto de voy a guardar para mañana, voy a guardar mañana, no se sabe lo que puede pasar. O sea, se procura disfrutar hoy, que mañana no se sabe lo que puede pasar o lo que está guardando al final no te sirve ni para nada. Es cierto. Entonces, sí, yo creo que la pandemia, yo me muevo también en el mundo de hostelería, ha abierto los ojos a mucha gente. Michelle, darte las gracias por recibirnos en tu casa. Tienes las puertas abiertas con Petanca TV para lo que tú necesites hacer cualquier cosa. Recordar también a todo el mundo el tema de... Parece una chorrada, pero al final, bueno, tú has visto la preparación que hemos tenido que hacer y al final esto necesita tiempo, necesita que estemos aquí encima de la gente. Pero yo creo que esto de Petanca Cero TV es una cosa que a la gente le está gustando también mucho. Y no sé tú en Granada, como si has escuchado algo, si la gente te ha hablado de... Pues la gente, te digo, se necesitaba, había un hueco ahí de información a nivel de televisión para Petanca. Hace ya un tiempecito y la verdad que haber llegado ese hueco que no hacía falta y la gente está súper contenta con eso, para poder tener la información en todos los campeonatos que hemos tenido este año. Sí. Y poder vivir pues, todas esas partidas que antes eran muy complicadas. Como no sea a nivel nacional, pero había una partida de transmitida, pues a nivel andaluz hace tiempo que no teníamos ese placer de poder disfrutar de esas partidas, porque esas partidas. Hombre, yo creo que es importante porque al final llegamos a mucha gente, cada vez la gente le gusta más el tema porque se conecta y están viendo directamente todo y bueno, yo un poco Bruno está enseñando ahora un poco la planta abajo donde hemos estado, que lo habéis visto en vídeo, pero tú tienes aquí un local precioso y yo creo que es una inversión importante que tú tienes que hacer aquí en este local y te deseo toda la suerte del mundo, porque al final la gente con, como se dice, con dos huevos, son las que hacen falta. Porque al final, si no te arriesgas, es como no se consigue nada. Y esto al final de la petanca, cero de huevos, es como que prácticamente lo mismo, porque se empezó con muy poquito, pero al final hemos querido mejorar y al final la inversión que tienes que hacer es importante para ir recuperando poquito a poco lo que vas invirtiendo, ¿no? Pero sí, de aquí desearte mucha suerte, tío, que... Muchísimas gracias por venir hoy, ¿verdad? Y bueno, porque el momento, a ver si un día hacemos cualquier evento y... Claro. Podemos volver aquí a... Yo desde aquí animo a todos nuestros amigos de la petanca de Granada y de cualquier punto de Andalucía que venga por Granada a que se pasen por el Distro del Mundo. Que si tú quieres decir en la calle o en donde están... Estamos aquí en San Juan de Dios, justo enfrente del hospital, ¿vale?
y pues, por supuesto te invito aquí cuando queráis a pasar y a disfrutar un momento aquí, a echar una copita y una partida juntos, cuando queráis. Pues nada, muchísimas gracias a todos y pues bueno, pues ya os comunicaremos durante la semana, pues dónde estaremos la próxima semana y a qué club nos dirigiremos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.